Good evening, girls. Good evening. Good evening. Hello. Hello. Hello, hello, everybody. I haven't proved. Prueba? Well, I'm testing, you say. I'm testing. I'm testing. I am testing. Yo estoy probando. I am testing. Okay. I'm testing. My micrófono. My mic, you say my mic or my microphone? My mic or my microphone. 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 Yeah, that's it. Microphone. Thank you. You're welcome. Microphone. Good. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Okay, 9 people. Hello, hello, everybody. Marvin, Isabel, Beatriz Suárez, Ruth, Vanessa, Eliezer, Melanick, Osmaro y Antonieta. Good night. Ruth, today you are the winner of the lottery, you know? Todavía no. No, today you are. With me? No, si ni he comido. No, me refiero a que le toca quedarse hasta las 10:10. Ah, está bien. Okay. Okay. Oh, it's a, what happened, my God? Así. Okay, así como la mayoría. Ah, teacher, vaya, pues. La no, mayoría así como que, ah, teacher, ah, vaya, pues. Así como que, bueno, ni modo, me toca, teacher. It's okay. Okay. Pero no se alegre que hoy no van a haber empanadas, teacher. Sí, lástima. No, ya estuvo, se acabó. Pasteles va a haber. Pastel, dice. Ahora es 18. I think so. It's no. Oh, yeah. Class number 18. Yeah. Class number 18. Class number 18. Vanessa, you are for tomorrow, Vanessa. No, espero que no falte, para que no decir, teacher, que no pude estar el viernes y por eso le aviso a ustedes de ya, tiene un privilegio. Okay. De verdad, no dice la gente, porque dice la gente, no, ok, y al final, perdonen, no, pero a veces me escriben, fíjense que no pude. Y así, bueno. I don't know if I have to believe them or not. No. But even. You have 8:01. Yeah, 8:01. Osmaro, again, hello. Nice to see you again. You have the mic off, okay? That's why I think so that you are not speaking. You have the mic off. You have muted the mic. Let me see. Eduardo Palacios, Adriana Martinez, and Elenilson. This is a class number 18, yeah. Tomorrow is 19, and on Monday it's gonna be 20, the last class. Ovidio, welcome. Hello, hello, teacher. Hello, hello. How are you? I'm fine. What about you? Oh, in the traffic. Oh, really? My God. On traffic. But you are on the way to home. You are on the way home, okay? On the way to home, that's it. Are you? No. Well, 8:02, time to start the class. Welcome again to the PNIT or English for Work program given by INSAFORP. This is the class number 18. Today is Thursday, November 25th, 2021. Remember that you have to do the exercise number 18 today, maybe. And also, I was checking your forum answers. And please check, because I have given some feedback for some of you, because, I mean, you still commit some mistakes, like that you forget to write down the S when you are writing third person, or maybe it has some expressions that I have to correct. But please, if you have done the forum, it's my advice that you have to check the answers and in each class, okay? I have checked all the forums until class number 15, I think so, or 16, I think so. I don't remember if it was 16 or 15, okay? After that, we go for the attendance list, okay? Adalberto Osmaro Dueñas. Excellent. We can listen to you. Adriana Lizette Martinez Flores. Present. Good. Where are you, Adriana? Beatriz Suárez Cardona. Present. Carlos Eduardo Palacios Arriaza. Presente. Good. David Francisco Turcios López. Doris Raquel Hernández González. Francisco Baltasar Pérez Mendoza. Jamie Melanick Sandoval González. Presente. Good. Joaquín Alexander Hernández Hernández. José Eliezer Montoya Carranza. Presente. Carla Araceli Torres García. Liz Antonieta Sánchez Medina. Presente. Isabel Cornejo Canizales, sorry. No soy yo, María. Ok. Okay. Presente. Good. Mario Leonel Cáceres Jiménez. Present. Good. Marvin Ovidio Alvarado Martínez. Presente. Roxana Carolina Ortiz Martínez. Ruth del Carmen Menéndez. Se fue a por el café y por las empanadas, Ruth. Present. Ah, ya la hacía yo allí con las empanadas. Así como, oh, teacher, present, so sorry. Sara Beatriz Landos Flores. Vanessa Melanie Velázquez. Presente. Good. Elenilson del Cid Aparicio. Doris Raquel Hernández González. Presente. Good. Okay. Again, welcome everybody. So to this class number 18, we are gonna make a review of what we were studying yesterday, okay? Let me share my screen. Let me, I haven't opened the PPT. So why not? That's it. Okay. Preposition of place practice, okay? Prepositions of place practice. So remember that yesterday we were studying some more than preposition. Yesterday we were studying, there are some quantifiers, the countable and uncountable noun, and there is either are for plural and singular. You have to remember that there is, let me take note, okay. There is just for, it's just for one, okay? There is just for one. And sometimes we can use a quantifier. The most common could be a or an. As by example, we can say there is a dog, okay? If there is an apple, we can say there is an apple, as by example. There are is used to say more than two or two or more. We can say there are two, we can use a number, that numbers are determiners. There are two dogs. And if I don't know how many dogs, I can use there are some dogs, okay? There are some dogs, I don't know how many they are, we can say there are some dogs, okay? After I told you that we have to use countable and uncountable noun because we have some quantifiers like little. I say that little we can use with uncountable noun, but not with countable noun. A few that we can use with countable noun, but not with uncountable noun. A lot of that can be used with both of them. Many is for countable noun. Much is for uncountable noun. Any is for both of them. Lots of is for both of them, sorry. And some is for both of them, okay? There is, we say that there is singular, and you have here an example. There is an ATM across the street. Allá hay un cajero automático cruzándose la calle. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is no is the way to say that there is nothing, okay? There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on Barrios Street, okay? And that, these are the things that we started yesterday. Do you have any question? Any question, guys? Listen to me, any question? There are no questions. Perdón? Ah, no question, you say, Elenilson, good. What about the others? Thank you. What about the others? Is everything clear? ¿Está todo claro? Vamos a ver entonces. Si no hay preguntas, descríbame dos cosas que hay en el lugar que más le gusta visitar. No sé cuál es el que más le gusta visitar. Rápidamente, Vanessa Velázquez. Usted es la primera que está hoy en el Zoom, Vanessa. Lo siento, puede culpar al Zoom. You can blame it all on Zoom. Dos cosas que están en el lugar que me gusta visitar. Ajá, el que más le gusta ir. O que vamos, o sea, aunque sea en sueños, pero... There is ¿cómo se llama? Árboles, ¿cómo se llama? Trees. Trees. There is trees. There are trees. Exactly. There are trees. There are juegos mecánicos. Ah, you say, ¿cómo se dicen juegos mecánicos? Me acuerdo ahorita. So, mechanic, vamos a decir el mechanic games, pero ya voy a buscar la palabra correcta, se me ha olvidado. Ok, there are mechanics. Games. Ok, thank you. Aida Beatriz Suárez. There is a pool. Ah, swimming pool. Swimming pool. Okay, pool is when you go to play like billar. That is pool. When you say pool, you are meaning the la mesa de billar. Swimming pool es piscina. Ah, okay. And there are palmeras. Palm trees. There are palm trees. Ajá, there are palm trees. Joaquín Hernández. There is a supermarket and there are some parques, no sé cómo se dice. Parks. Sí. Okay. Yeah, parks. Parks. Yeah, park o parks. Park es uno, parks es varios, okay? Uh-huh. Like Central Park in Nueva York. Okay. Okay, okay. Marvin Ovidio Alvarado. Hello. Hi. And I like the beach. Excellent. There is a teacher in el caso de la playa. There is the beach. I mean, there are a lot of there are a lot of sand. Hay un montón de arena. I don't know. There is a lot of water. There is a hand. ¿Cómo dijo? Water, sand. I mean, water, sand, palm trees, coconuts. I don't know. Frutas. Yeah, there raspados, como le dicen en México. ¿El qué? A las minutas, raspados. ¿Y aquí? Minuta. ¿En inglés? I don't know. Hielo. Ajá. Escarcha. Okay. There are a coconut and there is the beach. And okay. There are coconuts, podríamos decir. Ahí hay cocos o ahí hay muchos cocos. Okay. Uh-huh. Okay. That's all? Yes. Okay. Isabel? There is plant. No. There are many plants. Okay. And flowers. And flowers, yeah. Yes, there are trees. There is a round. Okay. And there is a cancha. Pues, depende. O depende de qué. De fútbol. Soccer field. Soccer field. Yeah, soccer field. Soccer field. Exactly. And there is a soccer field. Exactly. There is a soccer field. Okay. Only that. Thank you. Antonieta? My favorite place is Ruta de las Flores. Ah, okay. There are some restaurants. Okay. And there are trees and flowers. There are what? Trees. Ah, there are trees, yeah. Trees and flowers. And there are flowers. Okay. That's it. Well, I don't know. That's it. Okay. Vanessa Velázquez. No, Vanessa, que quizás tiene problemas. Después lo haré entonces. Doris. Hi. Hi. They would play on the way to the volcano. ¿Cómo? The way to the volcano. ¿Volcano? Ah, volcano. Más o menos, ajá, ajá. There are many trees. Uh-huh. Nice view. A nice viewing, okay? A nice viewing, very well. Nice viewing. David Turcios. Presentes en cámara, ausentes en espíritu. Araceli Torres. I know that sometimes are busy, but yes, you know. Uh-huh. Your favorite place? Mi juego favorito. I mean, that's a, yeah. Tell me two things that you can find there or there are in your favorite place. My favorite place is to the Central Pool. It's okay, good. What is there? ¿Qué hay ahí? There are piscinas and there are many swimming pools. Okay. I mean, there is a swimming pool. Hay una, ¿verdad? La que es el Turicentro. There is a swimming pool. There is a swimming and como variedad de comida, ¿cómo sería? Food variety. There is a food variety. There are many restaurants. The food variety. 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 Exactly. That's it. That's all? Solamente. Okay. Vanessa, veo que ha activado el micrófono. Thank you, Araceli. Vanessa ha activado el micrófono. ¿Puede? ¿No puede? ¿Tiene problemas con el Inter? Sí, sí. Sí, teacher. Puedo. Ah, va. Perfecto. A ver dónde nos fue, Vanessa. Vamos, Vanessa. No, es que me estaba fallando el Inter. No, no se preocupe. I'm just kidding. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Ok. Dos cosas que hay en el lugar que les gusta ir, por ejemplo. El favorito, el que les gusta visitar, ¿no? Que me gusta visitar. There is... cafetería. Cafetería. No, cafetería. There is a book. There is a book. Book. Uh-huh. Solo uno. No. There are books. There are some books. Some. Exacto. There are some books. Es una cafetería en la que me gusta leer. Ok. Perfecto. Ok. Osmaro. Ya estoy aquí de nuevo. Ok. Thank you, Ruth. No, Osmaro didn't answer. Carlos Eduardo. Hi. Hi. My favorite place is... El Cuco Beach. Excellent, good. Sí. Okay. There is good food. There are many people. Bathing, creo que se dice. ¿Cómo? Bathing, o sea, gente bañando. Ah, o sea, ya, ya. I mean, es realmente en la playa, no. Nosotros conocemos taking a shower, bathing. I know that you say bathing, I mean, pero generalmente es many people taking a shower, o sea, quizás es tomando un baño, vamos a ver. Ajá, perfecto, ya le corrijo eso. ¿A quién le iba a decir juegos mecánicos? No, no hay traducción, es igual, electromechanical o mechanical games. O mechanic games, ¿ok? Ok. Good. Entonces, Carlos, ya le corrijo esa. Vamos, Leonel. Hello. My favorite place is parents' home. Which? Ah, your parents' home. Parents, yeah, good. Your parents' home. Ajá. There are delicious food. There is a dog. There are many trees. And there are so much love. The most important thing. Very good, Mario Leonel. Thank you. Okay. You're welcome. You sound like too much love, okay? That's okay. Melanick. Cada vez veo que nos usan las cámaras algunos. Que la última clase todos ahí de negro. Come on, Melanick. Hi, my favorite place is water parks. The water park. Which one? Okay, tell me. Water park, yeah. There are many floats. Many floats, huh? How do you say toboganes? Slides. Slide. Slide, es tobogán, es trineo. Okay. There are many floats and slides. Slides. Many slides, many deslizaderos o toboganes. Okay. Like when you say jingle bell, jingle all the way. Oh, that's funny. It's the right when a horse and up and sleigh. Okay. Ya no, trineo es slide, ya. Slide, slide es tobogán y slide es trineo. Corrijo. Okay. Veamos, Adriana Martínez. Hello. No, Adriana Martínez dije. Sorry. Sí. Adriana, where are you now? We want to ask you. We want to ask you now, but she's not here. Okay. I don't know what's happened to her. Elenilson, let me know what is your favorite place, Mike. Can you answer me? I know that you are in traffic. Let me know if you can answer. Now maybe he's driving. Okay. Let me see. Okay. Eliezer Montoya. Cada vez menos cámara. Cada vez llamo a la gente y no me contesta. ¿Qué está bien? How to continue, okay. Ruth del Carmen. No sé que algunos están ocupados. Lo sé, pero quizás algunos. Prestan aquí. ¿Quiénes no están aquí? Sí menciona mi nombre, ¿verdad? Sí. Ah, aquí estoy. Yo sí, aquí estoy. Ah, vaya. Los demás se van a tomar a café y no invitan. ¿Verdad que dijo que describiéramos qué había en el lugar que nos gustaba? Exacto, en el que le gusta visitar, qué sé yo. Uno de tantos va a ustedes que tienen plata y pasan ahí todos los fines de semana fuera de sus casas. O sea, si su casa es solo para dormir, trabajo y luego visitas. Pero bueno, cuéntenme. In my favorite place is, there is a lot of music. Ah, okay. Oh my God. Ajá, me estoy imaginando. Vamos, dígame. There are tables and the delicious food. Así. ¿Sí? What place is it? I know. What place is it? ¿Qué lugar es ese? Vamos, dejemos la imaginación. Ok, thank you, Ruth. Ok. Vladimir Romero. Sí, aquí. Tiene que decir una o dos cosas o algunas cosas que hay en el lugar que le gusta visitar, ¿ok? En el lugar que me gusta visitar. Sí. Está algo difícil. Está pensando quizás en la tortillería, ahí hay un montón de tortillas, comales, las señoras echan tortillas, no, tiene que ser un lugar que les guste visitar, Mr. Romero. Casi no salgo. No, qué hombre de hogar este. Niñas, it's a good prospect, ok, un prospecto, un hombre de hogar casi no sale de su casa. No es como la mayoría de nosotros fiesteros. Ya mañana la gente está esperando, ya mañana después de la clase, you know, no son nada los Uber para el party. Pero vaya a ver, pero aunque sea una vez ha salido a un lugar y le gustó, ¿qué había en ese lugar? Cuéntenos. ¿O qué hay? Obviamente. There is food. There is a lot of food. Okay. Sí. Uh-huh. Como un bosque o algo así. There is a forest. There is a forest. There is a forest, exactly. That is forest. Forest es como un bosque. No, parque. También there is a park. I don't know. There is a park. No, no les creo a ustedes que casi no salgan. No salgo. Después vamos a poner a que describa ahí su currículum, que es un hombre de hogar, que le gusta cocinar, que casi echa las tortillas. Come on. O sea, de la casa al trabajo, del trabajo a la iglesia, el triángulo perfecto practica. Así le llama. No, no, no. Algo así bárbaro. Ok. Good. Good guys, so then you have to remember remember that also you can use some prepositions to describe the things. I mean, here we go to share the screen. Let me see. Okay. ¿Se recuerdan que en una lámina yo les enseñaba algunas otras, por así decirlo, algotras, como dice la gente, algunas otras preposiciones. Por ejemplo, estaba, quiero ver, in front of, usted ya sabe qué es, behind, ya sabe qué es, on, ya sabe qué es, at, ya sabe qué es, around, ya dije qué es, between, también, among, ya dije qué es, next to, también, near. Aquí hay una que dice by. Pero no es el bye que usted dice de adiós, ¿verdad? No es bye. Se pronuncia igual, pero esto es bye, ¿ok? Beside. Ya vamos a ver. Under. Ya dijimos también. Below. Above. On top of. Outside. Ayer me la preguntaron. Outside. Cuando usted llega anoche a su casa y lo dejan outside, ¿ok? Ya le ha pasado, ¿no? Bah, eso es solo porque. Ay, Raquel. When you have to sleep with the dog, I mean, you know, listen to me, when you have to sleep with the dog, because you are, I mean, you are on the down, opposite. I explained, and against, okay, against. Those are also prepositions, okay? But we have to study some prepositions of place, okay? Where is the park located? Ah, it is located among many places. Una gran explicación, niños. ¿A dónde está el parque localizado? Está localizado en medio de muchos lugares. Así como usted dice las explicaciones. I mean, esto aquí lo escribieron, véanme. Así dice, it is located among many places. Está localizado en medio de muchos lugares y usted así con el gran signo de interrogación en la cabeza. ¿Qué explicación? Así como cuando usted le preguntan, where is it? ¿Dónde está eso? Por ahí está. Where is the sport, where the sport palace located? Ah, it is located on Barrios Street in front of the park. Where is the mall located? It is located near the restaurant. Where is the shore located? It is located past the school. Pasada, past es pasado, pero no pasado de lo que usted hizo ayer, sino pasado de cuando usted se pasa de algo, es decir, cuando te pasa una cuadra y ahí vas a encontrar algo, a eso se refiere, past, ¿ok? Vamos a ver, vamos a dejar de anotar, Vale, veamos pues, dediquémonos a la lectura. Aida Beatriz. Yes. Vamos a leer. Veamos. Permítame. Vale. The first one. Okay. The cat is in the box. Good. The cat is in the box. Very good. The preposition is in, ¿verdad? Raquel. Raquel, ¿dónde está que tiene problemas con el internet? ¿Ah? ¿Dónde está que tiene problemas con el internet? ¿Ah? No está en su casa. Ok. Inside. Por eso es que tiene alguna interferencia. There is some water inside the jug. Ok. Thank you, Raquel. What I did. Ovidio, in front of. There is a beautiful garden in front of our house. Our house. Our house. Excellent. Rafael, behind. There was a big balcony behind or back. Our backs. Exactly. Ruth del Carmen. On. There is a vase on the table. Very good. There is a base on the table. Good. Vanessa Velázquez. You was sitting at the desk when I passed by. Exactly. When I passed by. Perfecto. Veamos. Antonieta. Around. Around. My house is just around the corner. Okay, very good. Joaquín. Between. There is a bench between the two trees. Perfect. Isabel, among. Tiene apagado el micrófono. There was a fountain among all those, let me see, all those flowers. All those flowers. Flowers. Yes. Ovidio, ya estuvo. Si alguien me dice ya estuvo, solo dígame sí. ¿Ya estuvo? Sí. Ah, ok, thank you. Carlos Eduardo Palacios. I will sit next to you. Exacto. Thank you. David Turcio puede contestar, está ocupado, está ahí. Ya vino, o solo se conectó. He's very busy. Hello, is it me you need to know? Say you, say me, Araceli Torres. Carla Araceli Torres. No, tampoco. Leonel Cáceres. There is a huge cache in very near our place. Excellent. Melanick Sandoval. Your bag is by the door. Your bag. Your bag. Your exactly. Bag is by the door. Your bag is by the door. Okay. Excellent. Ah, okay. Ok, again, algún día me voy a aprender, bueno, voy a determinar, no sé quién es quién es el chocolatico. Adriana Martínez. Ah, Osmaro, ok, Osmaro. No, no está Adriana. Elenilson. Ahí está, no, no me mancha, Levinson. Aquí, esta es. Solo está ahí. Quizás no pudo. Yo sí lo escucho bien. Ah, ok. Thank you, Doris. Nosotros a usted le escuchábamos así todo como que de esa... Intros disco. Bueno, hay varios que hoy están presentes, pero ausentes. Ok. I will stay with beside. Beside. Jane was standing beside her husband. Under. The ball is under the table. Below. He was singing below her window almost every night. Above. Please put your bag on the shelf above your head. On top of. There was a pretty ribbon on top of her head. Outside. We'll be waiting outside the restaurant. Opposite. Our house is opposite that white building. Against. Jack leaned against the wall. Okay. Ya las leí todas, no hay preguntas. Si no pueden preguntar, teacher, what's the meaning of? You have a time for. And the last one, Jack leaning. Jack leaned, no leaning. Leaning, leaned. Leaned, yeah. No, it's leaned, it's leaned. Lean is when you do like, in Spanish es recostado sobre la pared o contra la pared. Jack is leaned. Against the wall. Oh, okay. Es como recostado o así como recostado contra la pared. Okay. Any other question, guys? Teacher, in the second one, joke. There is somewhere inside the joke. Es jarra, si no estoy mal. Si mal no recuerdo, es joke es jarra. Joke es jarra. Jarra. Es como la jarra, es decir, es un contenedor jarra. Fountain es fuente. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito, pobre chorrito, tenía calor. Yeah, that's it. Y así se pronuncia fountain. Fountain, yeah, fountain. Let me see, fountain. Bench. Fountain. Oh, let me see. Fountain. Del francés. Fountain. Del francés. Fontaine. Yeah. Fountain. 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 El otro era bench. El otro es bench. Bench es lo que hacen a aquellos que invitan a jugar fútbol y no juegan. Banca. Exacto, eso ya ve Isabel. Sí sabe de eso, me llega. Sé de eso. Bench, ajá. Pero es banca. Ah, quiero ver. Bench es banca. Oh, there is a bench between the two, three. Ah, ok. Dice, y banca, y que no le hallaba sentido a mí. Lo que pasa es que ayer incluso en las diapositivas que estaban había, queríamos describir eso y nosotros decíamos bank. Ah, no, bank porque es así banco. Lo encontramos, pero así lo encontramos como de bank. Verdad. Sí. No sé qué tipo de ajá. Pero ajá, bueno, pero no le crean al glu glu, porque el glu glu es el que les mintió. Lo que pasa es que quizás como pusimos banco en vez de banco. Ajá, es que banco, cabal. Es ajá, cierto, es que banca. No, ajá. Banca, no banco. O sea, banco le salió bank, es cierto. Tiene toda la razón ajá. Usted. Ajá. Okay. Por eso, pues no mintió el glu glu. Tiene razón. Ok. Solo Isabel, los demás ya se la saben todas. Me llega, saben casi más que yo. Ajá. Teacher, what is the ribbon? Ribbon. Ah, what's the meaning of ribbon? Yes. Let me see where is ribbon. I don't see it. On top of. On top of there is a pretty ribbon. Ribbon is. No. Ribbon es como. ¿Cómo les puedo decir? Es como, ¿cómo le dicen a la cosa que ocupan para hacer arreglos? Arreglos. Lo que se hacen chongas y todo eso. Ah, ya. Listones. Eso. Ah, pues eso es. Ah, eso es ribbon. Sí. No le digo pues que algunas se me olvidan y no me crean. Va, soy puro español y salvadoreño, pero algunas se me olvidan en español. En inglés ya sé, pero ribbon es eso. Ribbon, ajá, son listones. Ajá. Cabal. Okay, another one. Another one bite the dust. Another one bite the dust. Another one bites, another one bites, another one bites the dust. Hey! Nobody. Ya se la saben todas. Veamos. Bye, nadie me ha preguntado por esta reposición, pero es como, bye es como por ahí. Es decir, por ejemplo, si usted ve, dejaste tu cartera ahí como pegado, cerca, tirada de la puerta. Ah, por ahí. Vaya, pues ya veo que ya se las pueden. Ya no le doy clase a ustedes. Hoy hablemos, pues vaya. ¿Ah? No more questions. Cada vez veo que menos me son lo mismo, me preguntan. Y están en cámara los demás. Me asustan. Ajá, no questions. No questions. There are no questions. Okay. Okay. Garden, balcony. What is the meaning of balcony? Base. Pues yo voy a preguntar, espérense, déjenme anotar, yo voy a preguntar. A los que casi no preguntan, les voy a preguntar. Ajá. Veamos quién no me ha preguntado. Vanessa, que está ahí con cámara, vaya. Ajá, Vanessa, what's the meaning of days? Ya lo buscó en el Google. Base. ¿Qué es? Base. No, vasija. Vaso. Vasija, perdón. Vasija. Es una vasija. Es como donde pones las flores. ¿Ok? Veamos. Joaquín Hernández. Joaquín Hernández. What's the meaning of huge? Huge. Mm-hmm. Grande, enorme. ¿Ah? Eso quiere decir grande, enorme. Grande, huge. Enorme. Grande o enorme, obviamente, ¿verdad? Huge. It was huge, you say. Eso era grande. Ok. Ok. Uh-huh. ¿Sigo preguntando o me quieren preguntar ustedes, niños? Ah, vaya, pues. Yo tengo aquí. Care, place, on a mobile, window, almost, I mean, shelf, the yellow, waiting, posible. Ok. Dejo de compartir. Bueno, entonces. Vamos a empezar a trabajar en la hoja, como siempre. Y obviamente lo voy a sacar a las 9 para pasarles lista y luego lo voy a volver a ingresar a la sesión. ¿Mm? Igual, ¿verdad? Esta está más fácil, pero luego se pueden quedar hablando, describiendo o su lugar de trabajo, por ejemplo, todo eso, dónde está, qué hay allí. ¿Ok? Ok. Veamos. Ajá. Sí. Let me see. Say you, say me. I had a dream, I had an awesome dream, walking on the park. Ok. Ahí está ya, por ejemplo en el WhatsApp. Ahorita la subo al chat. Bien, veamos, vamos a los... Espero que los que no han estado ahí puedan estar hoy, niños. Que hay algunos que pregunto y no están. Bueno, y esto, por ejemplo, ahí va. Ahí estamos, veamos. Si no empiezo a cambiar, ahí está, los grupos. You can start to work on. Here's the I create. Yeah. Oh my God. Esto está bien. está. Cancela acá. Ahorita está. Ahí como va. Perdida. Espacio. Solo vamos a contestar si es cierto o falso. Exacto. Ah, okay. Que nos mandan un, como un crop. Así es. Okay. Okay. So we got it. And after you have to understand if it's between or among, as by example. Así es que no me necesitan, me voy. Lo que mandó al WhatsApp. ¿A dónde? Ahorita la vi. ¿A quién? No, es que estaba. Ah, perdón. Ah, la página, perdón, yo ahorita la vi. ¿A quién? Dije yo. No, hombre. Ahorita. Porque me están molestando. De verdad, sí. Melanick la está molestando. Ah, está Melanick. No. Aquí me están llamando por eso. I'm just kidding. Okay, guys. So you know what we have to do? ¿Saben qué tienen que hacer? Yes. Está fácil la página. Va, perfecto entonces. Okay. 10 police station is between the back and the store. Sí. On Central Avenue. True or false? True. Yes. It's true. It's true. Mm-hmm. Okay. If you say it. The bank is next. Pero cuando es enfrente es, ¿cómo se dice? In front. Espérame. Sí, in front. In front of. Cuando está enfrente. Ajá, entonces, ajá, in front, ¿verdad? Ajá. Vale, pero ¿cuál? Entonces... En la 2. Es que en la 2 dice the train station is on Central Avenue. En la 2, the train station is on Central Avenue. True or false? Para mí. Es true, porque está sobre. Exacto, es que así es. Sí. Está on. Okay. Así se dice cuando está algo sobre una calle. It's on. It's on, ¿verdad? Exactly. Yes. The drugstore is between the post office and the movie theater. Pero between es a un lado. Tendría que decir among. Between, no es entre. The post office and the movie theater. Between. Between no es entre. Among, creo, en medio de, ¿verdad? Ajá, exacto. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Es que among. Ajá. Sería como en medio, ¿verdad? Los dos son en medio de. Los dos. ¿Y cuál es la diferencia? Ajá, esa es la pregunta del $1,000,000. Pero es que uno es entre. Ay, no, en exacto, medio de, Antonieta, uno es entre. Y el otro es en medio de dos. Exacto, uno es. Los dos pueden ser en medio de o entre, ajá, pero uno es entre dos o en medio de dos y el otro es en medio de muchos. Uh-huh. Which one is? Between sería en medio de dos. Exacto. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Google dice among es entre nosotros quizás. Preguntémosle al teacher. Teacher. Hi. ¿Cuál es la diferencia entre among y between? Between es en medio de dos y among es en medio de muchos. Los dos son en medio de o entre, solo que uno es de dos y el otro es de muchos. El de muchos es... ¿En medio de qué está? El de muchos es among. Exacto. No importa si son cosas, personas o lo que sea. No importa. Ah, ok. Para mí es meeting. A ver, ¿quién está pensando? Ya decía yo, Beatriz. ¿O el mapa se está refiriendo? Ah, no, yo estoy así. Ah, el mapa, sí, es between. ¿Qué es el mapa de between? Si es otra cosa, no sé si es among o between. Bueno, entonces... the post office is... Hello, teacher. Hi, mister. We miss you. I was calling you and you didn't answer me. I imagine that you were on the traffic or maybe keeping the car. I don't know. What were you doing? Yeah, the traffic is a jam, you know. Yeah, I know. But I'm getting my home right now. Okay, good. Behind the school sería, ¿para qué sí? Arriba. Detrás de la escuela. ¿Detrás? Detrás sería behind. Sí, va. Detrás. Teacher. Hi. A Chile. Sorry, I mean, you say. Auxilia. Help. 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 Help us. Ayúdenos. No, tiene que unirlo. Help us. Help us. Yeah. Ayúdenos. Tell me. In the number 4 in part 2, the post office is behind or under the school. The post office is behind or under the school. Veamos, the post office, where is the post office? Ah, entiendo su punto. The post office is behind. No, pero no puede estar behind. Quiero ver behind, under. No, pero es behind. Behind. Sí. Oh, yes. Detrás, sí, de es vea. Behind. Es detrás. Es que under generalmente, ¿qué es? Es debajo. Debajo de. No puede estar debajo de. Es behind. Y behind es como... detrás de. Ahí está. Behind es detrás de. Detrás de. Exactly. Y under, debajo. Exacto. Thank you, teacher. You're welcome. My number 5, the police station is among or on Main Street. The police station. ¿Cómo se quiero? The police station is among. Oh, quizá. On Main Street. Ese está hasta el otro lado. Police station. Ah. On Main Street. Que está sobre, ¿verdad? Sí. Y among dijimos que era, perdón. Entre muchos. Entre varios. Ajá. Entre varias cosas. Entre varios lugares. Entre varios aquí. Puede ser cualquier cosa, Isabel, lugares, personas, animales. Sí, entre varios lugares. Ya vamos a pasar lista de listo. Hello, hello. Hello, hello. Okay, I imagine that you almost finished the page. Si no pueden volver a revisarla, paso lista ahorita y después abajo la página dice dos cosas. Empiecen a descubrir el mapa. There is a post office. There is a police station between the bank and the store. There is a restaurant behind the movie theater. There is a library on First Street. O sea, traten de describir lo más que puedan el mapa. Por favor, no quiero encontrar grupos de que ya lo hicimos, profe. Y hoy, ¿qué están haciendo? Solo viéndose. Y esto que no se pueden ver porque la mayoría ni se muestra ya en cámara. Solo ven el rostro, el cuadrito negro con el nombre. Voy a pasar lista mejor. Ok. Se enojó. Sí, se enojó. Es en serio, dice. Casi no. Es que no nos hemos peinado ahora. No, 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 no. ¿Qué va? Por eso es que nos da pena salir en la cámara. Da pena salir en la cámara. Da pena que queden grabados ahí. Más que quizás después va a ver el video y dice, uy, así estaba. Bueno, ni modo. David Francisco Turcios López. Is here, pero no, está aquí, pero no está aquí. Es una dicotomía. Es una, ¿cómo se dice? No, es una, se me ha olvidado el término. Después, Joaquín Alexander Hernández. Present. Carla Araceli Torres García. Present. Good. Roxana Carolina Ortiz Martínez. Hey, she didn't come, yeah. Sara Beatriz Landos Flores. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. I think so, no, Maritz. No. Yeah. Bye. Entonces ya dije, y ahí, por lo menos en ese mapa, pueden hacerlo varias veces, es decir, pueden hablar, pues hablen, no quiero entrar a un grupo, ya lo hice, o mire, luego si quieren empieza a describir su lugar de trabajo, empieza a describir el parque a donde va, qué sé yo, o sea... Por favor, ocupe su tiempo, hable de su trabajo que tanto le encanta y describa su trabajo. Yo los veo felices cuando hablan de sus trabajos. I'm leaving, okay? Elenilson, vamos a decir. ¿Dónde estaba Elenilson? ¿En cuál ingresó al final? No se acuerda. ¿Quiénes estaban por ahí? Estaba Marvin y Melanick. Ah, ok, perfecto. Say like. Vanessa, no se acuerda en cuál estaba Vanessa. ¿Quiénes estaban ahí? Dígame. ¿No? Veamos. Veamos. Ya, a ver qué está diciendo Raquel. No, contándoles que estoy en Costa Rica, que me estoy muriendo de frío. Ya decía yo que no estaba en su casa. Sí, por eso. Pero aquí me... No, pero ya ahorita ya se le oye mejor. Cuando le pregunté se oía bien cortada la señal. Es que aquí me dieron un truco los compañeros. Me dijeron quitar los audífonos. Los quité y va. Solucionó. Sí, está bien. Costa Rica, pura vida. Excelente. Pura vida, excelente. Pura vida. Es uno de los lugares de Centroamérica que me falta visitar. No falta por class, dice Raquel. Solo me falta Costa Rica y... Honduras. Ya estuve en Panamá, ya estuve en Nicaragua, ya estuve en Guatemala. No, aquí Costa Rica, recomendadísimo, de verdad, si se pueden. Lo que pasa es que it's too expensive, I mean. I think so, it's too expensive. Costa Rica es too expensive. Pues, demasiado. Right. Yeah. En economía, les comento yo que en economía hay un índice que se llama el índice del Big Mac. Ajá. Y así es como uno mide cómo es de caro un país en relación a otros, porque ese precio de McDonald's lo determina en base al Producto Interno Bruto. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, en El Salvador vale $6, aquí vale 10. Ufa, o sea que se puede tasar una relación más o menos del 40% sobre el precio, o más quizás, va, porque si estamos hablando de $6, o sea, sí es casi, sí. O sea que es un 40%. No es más, porque es, no, porque es más todavía, porque el tasado debe de ser sobre el 6, ¿no? No, sobre nosotros. Sobre nosotros, pero queda en el 0.58. Exacto, vaya, porque 40% es, o sea, digamos, es lo que uno ve en precio, pero digamos, pero ya la tasación debe de ser sobre los $6 que vale, digamos, en relación a lo que cuesta con nosotros. Y ahí se hace ya el factor de conversión para tasar, y ahí es lo que dice, 0.58, o sea que, chica, y los salarios como son, son altos. Sé que son algo altos, sí, pero sí, tampoco quizás son tan altos. ¿Cuánto es? El salario mínimo acá es de $625, algo así. Sí, casi. Pues sí, la relación es correlativa, pues, porque si el salario mínimo aquí es de 360, ya es de 600 y tanto. O sea, es correlativo, por así decirlo. Sí, porque así valen las cosas. Sí. Panamá también es caro. Panamá es algo caro. O sea, es más barato que Costa Rica, pero es más caro que El Salvador. Sí, por el canal es más barato. Sí. Ah, sí, cabrón. El canal tan chido que original, fantástico. Panamá, encantado de ir a ese país. Okay. Ay, sí, mira, me es que me estoy mirando el pie, les digo ir a 3 cafés. Está bien, ok. Continue, girls. Talking about. Cuéntenos, que nos cuente Raquel qué hay allí, que nos describa, eso es bueno. Allá en Costa Rica. Sube enfrente. Ya van a hacer la munición ustedes, o como dice aquella, ¿cómo se dice rojo? Rojage, amarillo, ya me lo imagino así. In front to. No, in front of. Así es ya la expresión, Ruth. Es in front of, no in front to. Es in front of. Okay. Okay. Entonces, the post office in front of a bank. The post office is in front of a bank. Of the bank. Of the bank. Quiero ver. The hospital. Perdón. Podemos usar el mismo croquis. We can use the same croquis from yesterday. Right, teacher? I mean, why the same? Yeah. To describe the place of work, yeah, you can use the same croquis of yesterday, yeah. The same, the same map or the same drawing. I mean, I got it. I mean, also you can describe the map that you have on the page, okay? Yeah. Okay, excellent. Okay, Marvin, if you want, you start. Okay. Wait. What? Si quieres puedes empezar. A preguntar. I was here. The restaurant and the next. Es como un supervisor. ¿El qué? ¿Cómo qué? Como supervisor de calidad. No. Es de almacén, de logística. Pero como, como se guardan ahí, de repente me doy mi tour ahí por el área de producción y. Y come. ¿A dónde? Ahí en el trabajo. ¿Dónde trabaja? Trabajo en alimentos nutritivos, así se llama la empresa, pero es venta de, bueno, es embutidos más que todo y carne, de cerdo y de res. Bien nutritivo, dice. La nutrición. Bien nutritivo. Saludable y nutritivo. Así es. Más de esa gordita, así como que son de esos chicharrones. También hacen de eso ahí. Imagínense. Bien nutritivo, le creo. Sobre el nombre ya quedaba. Ya tenés. Vaya, continúen describiendo. Se puede, pues describa ahí. There is a lot of meat, por ejemplo. Ahí hay un montón de carne, qué sé yo. ¿Cuál sería? ¿Qué pasó aquí, hombre? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el joke? Pregunta. Ajá. Estamos con usted, tenemos una incertidumbre. En esa no palabra sea existencial, ya le dije porque no le voy a poder contestar. Filosófica. No. La drugstore. Ajá. Esa es, se refiere a lo que nosotros denominamos aquí como droguería o es sustitución de pharmacy. Lo que pasa es que drugstore es como, es la palabra que ha quedado en lo británico y es como la más arcaica. Uh-huh. Porque generalmente, bueno, ustedes tienen que saber, voy a hablar aquí, que las señoritas, que hasta 1950, por ejemplo, pues, la mayoría de medicinas eran drogas. Bueno, es uh-huh. más, ¿sabían ustedes que hasta el maquillaje era radioactivo? Uh-huh. No, era radioactivo. Uh-huh. Tenía uh-huh. elementos radioactivos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, por eso es que un farmacéutico, por ejemplo, era la droguería. Uh-huh. Que hoy a una droguería se le conoce generalmente como una farmacia también, pues, porque generalmente lo que hacen es un tratamiento de drogas para convertirlas en medicina. Por eso era drugstore. Okay. Uh-huh. Okay. Ok. Entonces se puede referir a lo mismo. Es que de hecho es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que hoy farmacia puede ser donde la venden y drugstore a veces era más donde la fabricaban. Mm. ¿Mm? Pero en realidad no. son lo mismo y también, como digo, a veces ha quedado por el idioma. Es decir, es más, ajá, vaya, por ejemplo, dice, ajá, en US es pharmacy en general shop, o sea, en el inglés americano es pharmacy. ¿Ok? Mm. Pero en el británico, pues es drugstore, ¿ok? Es lo mismo, es una farmacia, una botica, que le conocen, en que era, los chinos le decían el boticario. Mm. Uh-huh. That's it. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. Ok. In my house, there is, no sé si voy a decirlo bien, soccer field sería, no sé. Pero está dentro, en su casa. ¡Ey, qué chivo, hombre! Ah, perdón. O sea, no sé si está cerca, enfrente, a la par, diferente, beside, next to. Pero si usted me dice, in my house, there is... Yo me imagino que ustedes casi viven así como vive Messi. O sea, en una casa grande y después tiene una cancha para practicar fútbol. Eso me imagino yo. Diferente si usted me dice next to, a la par de, o in front of. Next to. Ajá. Así como la canción, ya le dije, living next door to Alice. Entonces, sería... Se dan. ¿Perdón? Picat y sedán o solo sedán o solo picat. Solo sí hay. Hay variados. Los microbuses también. There are many or there are different types of cars. Cuando digo cuántos buses hay ahí para preguntar cuántos buses hay ahí. How many? How many qué? How many buses are there? Buses. Oh, are there. ¿Cuántos buses hay ahí? Exacto, porque es lo mismo que está diciendo there are, ahí hay. Ajá. How many buses are there? Ajá, y así para todo. How many, I mean, how many trees are there? How many... I don't know. Melanie, ¿qué pasó con Melanie? I don't know, she disappears. She disappears. Oh my God. Yes. Companies like a bank, police station, and a store in front of Enfrente no. de ellos. In front of. Pero en todo caso, in front of siempre va a ser la preposición. Se puede decir in front of them, enfrente de ellos. Ah, ok. In front eso. Of them. In front of them. Okay. Okay. In front of in them. Front of them. La preposición siempre va junta. In front of. Por ejemplo, in front of me, in front okay. of them. You have to use the objects, I think. Yeah. Okay. In front of them, there are post office, a drugstore. Ah, vaya, pero ahí no puedo decir there are. Ahí tengo que decir there is a drugstore, a pharmacy. Because it's one by one. Exactly. Porque bueno, si los quiere decir todos, pero no menciona nombres. There are many buildings, por ejemplo, ahí hay muchos edificios. Oh, pero si ya los va a mencionar, there are many offices. Pero si ya los va a mencionar, tiene que decir there is a, y empieza a seccionarlos uno por uno. There is a bank, there is a post office, there is a cafetería, there is a factory, there is a something, I don't know. Y en all of each of them, I have to say, there is a post office, there is a drugstore. Ajá, si lo va a decir así, o como le digo, puede decir there are many buildings, o there are many offices, ahí hay muchas oficinas, o ahí hay muchos edificios. Or may I say, there is a post office, a drugstore, a movie theater. Exacto. And okay. a movie theater, yeah. A movie theater, okay. That's and it. The next block and this. Bastante el qué? De no ir al lago. Which lake? Which lake? Ilopango Lake. ¿Cómo se llama, Sara? How old are you? Perfecto, la del millón. A una dama. Ajá, Sara. It's personal. Personal. Excellent, Sara. It's too personal, se dice. It's too personal. No solo it's personal. It's too personal. Ok. Está bien. ¿Quiere que le diga yo cuántos tiene? Dígame. Yo. Si nos vamos al cálculo. Si le dice más, ya la regó. Si le dice más, ya la regó. Póngale no, que tiene 20, vaya. Pero si le digo menos, va a decir, uy, qué bonito. No, pues sí, pero ese es el chiste. Come on, Carlos, ese es el chiste. Pues. Póngale ahí, vaya. 25. Va, para no ofender. Ajo, madre. Ajá, Sara, hoy dígale, enójese o dígale, no, mire, de verdad, dígale, si le dice sí, de verdad. Cerca. Porque... ¿Ah? Sí, cerquita. Vaya, cerquita para arriba o para abajo. Up o down. Para arriba. Exacto, up, down. Para arriba, vaya, ve. 26, cabal, vaya. No, hombre, 25, ahí. 24 para cumplir 25. Ah, ya vea, pues ya vea, ya le estaba poniendo de más. Ah, para abajo. Ajá. Te escuché para arriba. Yo también pensé que para arriba. ¿Y Joaquín? Oh, what are you? Perfect. Adivinen, pues. También. Car wash. In front of the house. There is a store. A store. Store también es tienda o bodega, ¿ok? Dependiendo a veces del contexto y a veces dicen storage. Creo que es storage también, que puede ser más bodega. Storage. Para no, quiero ver, storage. Ajá, storage. Action of storing, as a verb. Ajá, storage. Es almacén o depósito. Hay una bodega, storage. Ajá. Ok, that's it. Ok. Near what? Drugstore. drugstore. Okay. Quiero ver quién más. Melanie. ¿Cómo? What else because the teacher is here. What about? Please listen to us. He's listening to us, yeah. What happened? What was the question? What were you talking about? Melanie, it describes your workplace. Melanie is describing her workplace. Yes, describing, yes. This is present continuous. Yeah, mister. Really, mister. Can I ask you something? Really, really, do you learn English just watching videos, reading books, and something like that? Really? Yes, sir. Yes, sir. You haven't studied in any other place? No, sir. No? No, at all. I learn English by myself. Really? But just here in El Salvador, you never have travel? No, sir. I mean, I'm so sorry. Excuse me. I'm sorry, Melanick. It's because it's unbelievable for me. I mean, because you have a good accent and you have a good vocabulary. I mean, I mean, so sorry, but it's amazing. I mean, believe it. I mean, it's so hard for me to to believe it. To believe it, yeah. I don't know why, but. Every single person I know, and they say it. Yes. American people. Ovidio is listening to us. Estaba diciendo Ovidio que para mí es bien increíble que él sostiene que ha aprendido inglés solo a través de ver videos, obviamente películas y todo eso. O sea, nunca ha ido a una academia ni nada. And it's amazing because I think so that he has a good vocabulary. I mean, you have a good accent. And you have a lot of things that maybe you are close to a native speaker, even if you say that you have learned English just in that way. I mean, me motiva a aprender otros idiomas. Yo estoy en eso. No, de verdad. Me motiva a aprender otros idiomas y de verdad que su caso me parece, o sea, weird. Créalo o no, me parece bastante impresionante. Ah, bueno, gracias por lo que me toque. Pero no, la verdad es que a mí siempre me gustó, bueno, me gustan los idiomas, pero nunca tuve el recurso para entrar a estudiar. Entonces empecé desde hace más o menos, ya somos dos, bueno, ya somos varios. Desde hace quizás, yo tenía un montón de vocabulario suelto, pero vocabulario suelto que no podía unir. Entonces, hace más o menos quizás un año que entramos al proyecto donde estoy trabajando ahorita, eso me motivó más y empecé a ver, pero a ver, o sea, un mínimo de 2, 3 horas diarias, a escuchar y a leer. Y me prestaron libros, encontré gente que me prestó libros y ahí fui armando. Entonces cuando apareció la oportunidad, bueno, de hecho en la empresa yo fui quien les dije de que si tenían una alianza con INSAFORP, que yo estaba interesado porque necesitaba una guía, sentía que todavía estaba pegado, ¿verdad? Entonces así fue como ingresamos 7 personas de la empresa. Y por eso estoy acá y estoy aprendiendo. Los colegas entonces saben su caso, o sea, porque es bien interesante. Perdone que me tome bien tiempo a los colegas aquí, Jamie y Ovidio, pero realmente pues quería oír eso y es motivante, como digo, para mí, de verdad, yo al igual que usted soy un amante de los idiomas, por tiempo he estudiado algunos, así como algunas. Sí distingo, por ejemplo, la gente me dice, pero sí distingo, por ejemplo, entre los asiáticos, sí distingo entre el coreano, entre el japonés y por lo menos escrito ahorita, sí distingo entre los 3 idiomas asiáticos. Tengo algunas palabras de francés, tengo algunas palabras de italiano, pero sí, o sea, me motiva, de verdad, le digo, o sea, me encantan los idiomas y tengo idea de que posiblemente el otro año me ponga a estudiar unos 3 idiomas asiáticos y luego unos 3 idiomas europeos y así termine con unos 7 idiomas encima de mí. Esa es parte de las metas. Pero es excelente. Interesante su caso. Es interesante su caso. Y es motivante. No, de verdad. Gracias. Se lo digo. Bueno. Ok. In Spanish. Okay. In reason, the place is smaller, but in general, it's a comfortable. In general, comfortable. 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 Yeah. Equipment. What? Aquí está. Equipment. 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 No, equipment. Exacto. Ah, equipment. Okay. Equipment. 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 Ajá, eso me está comprobando, pruébeme. No, lo que pasa es que pues tengo que oír bien y veo el movimiento de la boca. También, ya, hay una aplicación para equipment. Equipment. Yeah. Hay que ser así, tiene que cerrar equipment. Las P como la P es una fricativa cerrada, es como equipment. And which is the difference between equipment and baggage? So baggage or luggage. I mean, baggage es como lo mismo. O sea, baggage es como, si no estoy mal, baggage es equipaje. Es como luggage. Ajá, luggage. Y equipment es equipo. Luggage. Ajá. Uh-huh. Baggage, ajá, es equipaje. Sí. Y luggage es también equipaje. Uh-huh. Equipment is the confirmation de baggage. No, equipment es equipo. Es que eso le comento a María Isabel y aquí a Rafael, de que cabal que en la aerolínea solamente le dicen a uno, equipment. O sea, confirman si va abajo del avión o si puede ir con uno arriba del avión. Ah, cuando sí, pero es el equipaje, ¿cierto? Cuando puede ir, cabal, como maleta, digamos, como, tienen un, creo que tienen un compartimiento. Tienen como un compartimiento para llevar ese tipo de cosas, si no son muy así. Sí, pero equipment realmente es equipo o equipamiento, Lo que pasa es que estamos relacionando eso porque, por lo menos yo, cuando he viajado, dicen baggage o luggage. Exacto. Pero es que aquí a ella le están refiriendo a dónde va a ir la maleta, más que qué es la maleta. O sea, le están refiriendo a dónde va a ir la maleta. Porque es como el compartimiento, digamos, si es equipo. Lo que pasa es que también creo que si es equipamiento, a veces depende del tipo de equipo. Tienen, digamos, como hay equipo delicado, si no estoy mal, cosas que no se pueden llevar en cualquier lugar del avión. Porque, sí, porque digamos, ahí a ella le reparten como la maleta de que va con ella y la que va... La de mano, que le conocen. Con la mano, o en el case, como en la parte de abajo, enlistado. Empezamos con el debate, teacher. Dígame. Comento que en la aerolínea de Avianca, o sea, uno compra boleto y tenés derecho a tu equipaje de mano y a tu bolsoncito si lo llevas o la cartera. Distinto que yo por primera vez viajé con Volaris en ese viaje y solo me permitían la mochila. Sí, y tuve que pagar para llevar una maleta. Exacto. Es que Volaris es una línea más barata, por eso, digamos, ese equipaje se paga extra, ¿es cierto? Porque... Me la querían llevar para la bodega, ¡no! Sí, porque el peso que lleva Volaris, el peso que permite, es eso, es decir, es pagado con ellos. Yo he viajado con Volaris, con Copa, y no me recuerdo si viajé con Avianca en la última vez. Pero he viajado, por ejemplo, cuando viajé a Panamá, viajé con Copa y tampoco no tiene ese problema, pero con Volaris sí. Bueno, es más, con Volaris solo ve volar la comida, pues. There isn't. Yeah, that is true. I mean, volar y solo ves volar la comida, solo la ves pasar y te dan, dependiendo de la hora, solo un poquitito, algo así. No es como viajar exacto. Con Avianca. De Godorniva. Ajá, aún en línea económica con Avianca te podés dar, pedir algo, pero con Volaris, o sea, es tan económico que no te digo por ver volar la comida, o sea, ahí es, todo anda ya con tickets del precio. Really. Es que son aviones bien pequeñitos sí. También, por eso que no, pero es el costo, la verdad es que los costos son diametralmente opuestos a los de Avianca. Sí. Voy a San José, creo que anda como $120. $120, I mean, como 120 creo que vale el viaje a San José, Costa Rica ahorita. Y cuando uno lo compra con tiempo. Sí. Ah, bueno, eso ya, I mean. Pero aún así le salió más barato, obviamente, que viajar con Avianca. Sí, me salía $50 más barato. Pero le costó en la maleta, no. Le salieron caros en la maleta. To go to Miami. Sí, ya bien feliz, ya hasta que me dijeron, no, esa maleta se paga. Y yo, yo abrazando mi maleta. Tipo Alcaeda. Más que sin ánimo de nada aquí con David Turcios y con Eliezer, que me están oyendo, creo yo, que están oyendo, y Vladimir, como las damas siempre llevan, o sea, dicen, mira, y solo 2 días te vas a quedar, pero... son como 20 mudadas para 2 días, 3 días máximo. Cabal, no como uno que nomás 3 jeans y 3 camisas de ellas, 20 mudadas a mí. No, esto es para la noche, está para cuando salga, está para cuando me van a decir, oh, come on. Estos tenis, estos. Exacto, I mean, que la cartera tiene que combinar, it has to combine with the blows, I mean everything, that's all. Y los 10,000 suéteres porque aquí es helado. Y se lo querían quitar. Sí, me lo querían quitar. Yeah, no, I mean, to travel is nice, but you have to know many things. I mean, yo sé que tienes que viajar, pero viajar tienes que saber muchas cosas. Hasta para comer a veces, porque si comes algo que no te va bien, te digo que te va mal en el viaje. Responder a inmigración para que no crean que uno es un terrorista. No, es cierto lo que llevas en la maleta de mano, si llevas líquidos, que alguna loción, que no sé si en qué aeropuerto, en el de Panamá, creo que cuando venía, en el de Tucumán, creo que es, ahí ves el basurero ahí con el montón de cosas de que pues que lociones y todo eso, porque la gente no lo sabe y ahí se lo hacen que lo echen. Yo tenía un encendedor de colección de Iron Maiden, firmado por ellos cuando vinieron acá a El Salvador. Oh my God. Perdóneme, Raquel, tuve que salir, solo dígame dónde terminó el encendedor, por favor. En el aeropuerto de Colombia me lo botaron. Oh my God. No, así, firmado por Iron Maiden, come on. Mire, lo voy a cambiar de maleta. No, ya no podés. Así que ni modo, se perdió. Oh my God. So, yeah, I know. That's why when you travel, I mean, you have to know many things and maybe that. It's nice. It's a nice experience, but you have to know a lot of things. Okay, guys, here we go to watch our manual because we have to answer it. Let me see. Where is the manual? The manual is here, okay? All right, okay. Oh, no. Arrow. There. Let me, wait up. Wait up. I took it. Let me see. Oh my God, no. Let me, here we go. Okay, preposition of place. What is the part located? Obviously, these are the example of question. Look at some preposition of place, okay? Preposition of place. There is another preposition of place. I mean, there is one here. Let me show you. There is one here like alone, Okay. Complete the conversation using the preposition from the box. Go to page 39 and look. Okay. So, the sport palace is. ¿Cómo podemos saber? Déjenme hacer algo. Voy a dejar de compartir. Veamos. Y vamos a irnos al manual. No. Déjenme hacer algo. Ah, okay, it's here. Ajá. Let me see. Wait. That's all. Okay, good. Wait, guys, because I'm just looking at this. Okay. Wait. Wait, top. Oh, it's here. Okay, good. Uh-huh. Oh. Uh-huh. Okay. Here we go. Okay. Wait. Here, compartir, resultado de la búsqueda, compartir pantalla. Veamos, compartir pantalla. Ahí está. ¿Sí pueden ver ambas pantallas? Yes, teacher. Yes, sir. Okay. Sí. Solo déjenme, quiero ver si puedo mover esta un poquito. Y a ustedes los coloco aquí abajo, me imagino que también se pueden ver. Va. Veamos, ahora sí ubiquemos. Por ejemplo, the palace sport is. Where is the palace sport? Let's see, where is the palace sport? The palace sport, the palace sport is, dejo de anotar. Between. Sí, pero como solo me dice el banco, no creo que sea between. Ah, ok. Ajá. Next to. No, maybe. Ajá. Or next to. Behind. No, porque si estamos acá es ajá, no. Next to. Es next to. Next to. Exacto, es next to porque recuérdense que, o sea, no puede ser under porque también tienen que saber ver las cosas, ¿no? Es decir, como que fueran un plano 3D, está el banco, el Sport Palace estaría a la par. Okay. Sí, no. No creo porque asumimos, si voy a decir algo, que la entrada sería más o menos esta, quizás asumamos. Entonces, obviamente está next to. Pero, o sea, si estás diciendo, vamos a asumimos, o sea, sí podría ser. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que pasa es que yo estoy asumiendo, digo, porque, por ejemplo, si yo tengo la entrada aquí y tengo las entradas acá, entonces estarían enfrente de, o opposite, ¿me entiendes, Ovidio? Por decir que quizás vamos a asumir que la entrada está acá y no, que... ¿hmm? Y que la entrada está acá y por eso están... Por eso, teacher, o sea, ajá. A ver, diga. Por eso, digamos que es next to porque están a la par, pero sí podría ser in front of. O sea, opposite, quizás. Sí podría ser opposite. Ajá, sí podría ser opposite. Igual, por eso le digo, también podría ser quizás Ajá, sí. Solo yo oigo eco, ok. O está, se está escuchando. Quiero ver. Díganme ahorita, porque también puede ser que algunos, como ahorita todos tenemos un micrófono, Isabel, puede ser. Ahora ya se oye bien. No, sí, se escucha bien. Ah, va, perfecto. Ah, pues quizás era mi micrófono. Veamos. Sí, escucho. Ahora le pasaron el eco a Liz, porque ella se oye así. The City Hall. The City Hall. Between. The Book World and the church, yeah, that's it, between, yeah. Between. But we can say on Second Avenue. Yeah, But pero como está aquí ya esto. Yes, yes. Ajá, porque como me está mandando por esto. Okay. Ajá. Aquí sí, the restaurant is on. On First Avenue, okay? On First Avenue. The church and the city hall are? The church and the city hall are? In front of, we can say. In front of. Aunque quizás podría ser también, de hecho, la más adecuada debería ser. ¿Cuál? Behind. No, la más adecuada quizás debería ser opposite. Porque ya dije que opposite es cuando tienes es cuando estás cruzado con algo, es decir. Ajá, se recuerdan que dije que opposite es cuando tú tienes enfrente, pero también hay algo en medio, como una calle. Está opuesto. Opuesto. Ajá, eso lo expliqué. Aquí lo he dejado in front of porque es la que aparece, pero recuérdense eso, que me preguntaban what's the difference, entonces opposite, in front of y opposite podrían decir que son casi parecidos, solo que in front of es cuando está frente a frente a algo, digamos, sin nada que los separe, y opposite es cuando hay alguna calle en medio y you say opposite. A ver, podría ser across. También podría ser across, cruzando la calle, la iglesia y las iglesias están cruzando. Pero aquí no puede ser across porque... Across the park, cruzando el parque. Porque diría cruzando el parque. Por el medio. Era across the street. Ajá. Diferente si dijera across the street, pero como dice the park, es opposite. No in front of. Okay. Oye, eco otra vez, perdón. No se preocupe. El café es. I mean. Okay, guys. I don't know if there is any question here. ¿Hay alguna pregunta aquí? Las formas de contestar, vean, las formas de preguntar algo están acá. Ya las pueden ver ustedes. Por ejemplo, puedo preguntar, where is the park located? Ok, y vemos aquí el park. It is located. O the park is located. Y you say among many places. Vea por qué dice among many places. Ya le dije que así como da las direcciones. ¿Y dónde vivís? Ahí en una casa, le dice uno. Y dice, qué chivo va. Where is the sport palace located? Vean, la pregunta vuelvo y digo, siguen siendo where is located. Ok, ya generalmente pueden responder it's located. Located. Por ejemplo, where is your work located? It's located on, o it's located in San Salvador, on Barrios Street, in front of something, near to Dow, past, some, okay. You got it? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yes, sir. Good. Yes, sir. Any other question? No. Let me go. Teacher, in this class, or in other class, we are going to see, for example, when we say for example, the city hall is on Main Street, 2 cuadras, 2 blocks before or after that. I mean, before or after. Or right, cross right. All this expression. No me acuerdo si en el segundo módulo, creo que están en el tercer módulo, cuando hablan de alguna, sí están ahí como algunas ya, o sea, como cruzar la calle, girar a la derecha, ir a la izquierda, ¿sí? En el segundo, no me recuerdo ahorita si en el segundo o en el tercer módulo, porque ya tengo días de nadar esos módulos, pero sí están en uno de esos, no me recuerdo si en el segundo o en el tercero, Isabel. This is only the base. Okay. Any other question, guys? ¿Creen ustedes que ya no pierden a un gringo que los vaya a buscar o a una gringa que los vaya a buscar a los caballeros y a las señoritas un gringo que les llega? Hey, where do you live, girl? Okay. Can you tell me where you live? ¿Ah? Imagínense. O girl, okay. Can you tell me where you work? Lo perdemos juntos. Oh my we love God. Together, so no problem. So you're going to tell him, sorry, I cannot explain to you, but you can come with me, okay? That's it. Okay. No, okay, guys, I mean, it sounds funny, I mean, eso suena divertido, pero es lo que ven al final del manual. Si ustedes pueden decir esto, digamos, van a ver que al final del manual aparece algo que dice que si usted, digamos, puede hacer allá algo, independientemente, pues es decir, si ya usted dicen, mire, pues, por ejemplo acá, mire, ahora puedo decir la hora específica diaria y lo que hago en mi lugar de trabajo, por ejemplo, y ya puedes ir describiendo algunas direcciones, ¿eh? Por ejemplo, addresses and places, y aquí ya usted por lo menos dice, no, ya más o menos yo puedo dar las direcciones, digamos, ya como le digo, no lo pierdo, pues. Bueno, algunos de ustedes tienen la oportunidad de hablar con gente extranjera y pues la verdad que imagínense que le dice que por doblar a la derecha dobla a la izquierda y a ver qué vaya ahí, o sea, suena risible, pero puede pasar, I mean, it's the truth, I mean, tiene al menos, por digo, entonces esa es la parte ahorita de ir aprendiendo, por lo menos de que usted diga, no, siquiera ya le digo, mire, mi casa está ahí sobre la colonia tal y tal, papá, that's the point. Y por eso he dicho y sostengo. Cuando los ponga a hablar, ya vamos a terminar, pero cuando los ponga a hablar, aprovecha el tiempo. Trate de hablar en inglés, o sea, diviértase, eso me encanta y se los digo, pero trate de hablar en inglés porque algunos de ustedes no tienen otra oportunidad para hacerlo. Es la única oportunidad en la clase que ustedes tienen y si ustedes desaprovechan ese tiempo, pues no. Pues sé que algunos han estado ocupados, pero sí he visto por lo menos no en todos los casos, pero he visto algunos que como le digo, están presentes en cámara, vamos a decir, pero no en cuerpo, o sea, y cada quien quizás tiene sus cosas, pero me va a doler, y les digo, quizás esto no lo dije al principio, pero he conocido un montón de gente que me dice, mire, yo tengo los 32 cursos de X lugar muy famoso, y no voy a decir el nombre, y pues, hablemos pues. Ya cuando uno le dice hablemos, ya mejor se corta o se le van a uno. Yo tuve una colega que tenía un diploma de universidad también. Una colega de inglés, profesora, y hablemos pues, sin ánimo de nada. Se quedó muda la señora y al siguiente día ya no llegó. O sea, y se lo digo muy honestamente. Entonces, suena así risible, pero yo no quiero que eso les pase, pues usted diga, no, teacher, yo ya pasé los 18 módulos de la INSAFORP. Hable pues, aunque sea, deme la dirección de su casa. Quiera que fue lo que aprendió en el primer módulo, dígame dónde trabaja, o sea, yo soy esto, esta es mi ocupación, esto es lo que hago. Contesten el foro, fíjense que algunos, aprecio y felicito, varios de ustedes han contestado los foros, y yo ya les fui poniendo respuestas. Algunos no lo han hecho. Sinceramente voy a decir algo, ¿a quién le va a servir? A ustedes, o sea, a mí me cuesta, con alguien hablé ayer, le decía, veo una película, yo entiendo el 90% de la conversación, la entiendo. Quizás nunca va a entender el 100% porque no soy nativo, pero es decir, ya tengo formado, pues, pero son ustedes los que necesitan aprender y deben de aprovechar cada oportunidad. El foro es una oportunidad para escribir, para decir, yo ya les corregí, revisen algunas porque les he corregido a varios. Mire, le faltará ese, mire, no es así, o sea, pero hágalo. Igual cuando esté aquí, por favor, hable. Ya solo faltan 2 clases, pero espero que, o sea, usted se acuerde, quizás, mire, qué divertido era el profe, casi payaso. No estudié, sabe usted que en Norteamérica hay una universidad para payasos, pero no estudié ahí, o sea, pero al menos que sea divertida la clase y usted se acuerde de algún chiste. Está bien, fantástico, pero también haya aprendido el idioma, ¿ok? Teacher, when we are going to do the exam? It's going to be on Monday. of Monday? After class or all the day? I mean, I suggest that you can do after class, okay? Okay. I mean, Monday if you want to tip, si usted quiere un tip, puede hacer los ejercicios, por lo menos el último, si quiere, los que hayan hecho el viernes, el ejercicio 19, y si quiere, el fin de semana puede hacer el ejercicio 20. Mañana yo les envío las diapositivas de la 10 a la 19, para que ustedes tengan, las revisen, porque el lunes sí necesito que todos hagan el examen. ¿Ok? Porque eso es requisite. It is a requisite to go to do for the next course, okay? If you want to go in advance in these courses, you have to do the exam, okay? Okay. So let me go with the attendance the last time, and after we are going to finish. I think so that Ruth is still here, yeah, because she's gonna stay with me. Pueden hablar después, yo estaba hablando con Elenilson, y no es por afamarlo, pero yo... todavía, o sea, perdónenme, digo, es increíble, le digo yo, no, perdónenme, Elenilson, todavía sigo sin creerle. Y usted dirá, ¿qué no le cree? Él dice que es autodidacta en el aprendizaje del idioma, pero él mismo dice que tenía disciplina. Me dice 2 horas de ver videos, libros y todo eso. Y yo todavía le digo, Elenilson, así, perdónenme, dígame, ¿no ha ido a ninguna academia? No, me dice. Entonces, les motivo para que pues tengan esa disciplina. De verdad, no existen fórmulas mágicas para aprender inglés. No es que, teacher, mire, nos podemos reunir y usted me pone la mano en la cabeza y se me queda todo su conocimiento. Ya quisiera usted, pero no existe eso. A mí me... No. Ajá, eso no, no, ajá, o mire, o esa, no, no existe, pues. No, no existe. De ahí, lo que hay que tener es disciplina y dedicación. Tiempo a veces que uno gasta en la internet, tal vez lea en inglés, ponga su teléfono en inglés, o sea, esas cosas le pueden apoyar, pero no que mire yo, a menos que tal vez usted diga, mire, yo conocí a un gringo y la llevé para Estados Unidos y allá la llevé a vivir ahí, tal vez va a aprender inglés, ¿verdad? Ese sí es un método más mágico y más sencillo, pero de ahí no existe otro. Ok, Osmaro Dueñas. Lizette Martinez. Present. Ah, yeah, hello, you are here. Very good. Beatriz Suárez. Present. Adriana, no me contestó durante la clase. Vaya, pues, Carlos Palacios. Presente. Francisco Turcios. Raquel Hernández. Presente. Baltasar Pérez. Melanick Sandoval. Is Melanick still here? I'm still loving you. It's your love. Present. Ah, good. That's why I was asking if you were here. Joaquín Alexander. Present. Eliezer Montoya. Present. Araceli Torres. Antonieta Sánchez. Present. Isabel Cornejo. Present. Leonel Cáceres. Present. Ovidio Alvarado. Present. Carolina Ortiz. Ruth del Carmen. Present. Beatriz Landos. Present. Melanie Velázquez. Elenilson del Cid. Present. Vladimir Romero. Present. Good. Okay, guys, you have to study. I mean, you can watch the video. Hoy sigo, tienen un montón de herramientas a disposición. No se queden solo con la clase. Vean videos. Hoy hay libros también en la web en inglés. O sea... No era como en mis tiempos que usted iba a la escuela y le pedían el Chicago, solo el Chicago para traducir. Ok, fueron a la escuela, se recordarán que a uno le decían cuál era la lista de útiles El Chicago era cuando uno le enseñaba inglés y el profesor le daba el montón de hojas. Vaya, hijo, traduzca. Y uno no sabía, pero nada, o sea, déjalo ahí. Entonces, hoy tienen ustedes un montón de métodos, tanto para oír, para aprender. O sea, esta clase, como dice Elenilson, a veces es una guía de cosas que uno haya en internet, si uno siempre necesita dos cosas. La guía de un docente y el contacto social. La convivencia, las risas, el ser ameno, el lenguaje, porque yo les podría decir algo, no quiero hacer propaganda, pero por ejemplo, si usted quiere hablar escrito, hay un sistema de inteligencia artificial de lenguaje. ¿Y qué es eso, teacher? Te llamas. Se llama así, miren, lo pongo en el chat. Se llama Alice. Alice es un sistema de inteligencia virtual en el cual, si usted se siente solo y no haya con quién chatear, puede llamar a Alice y chatear en inglés con ella. ¿Y eso es una app? Fíjese que no sé si existe ya como app. Yo lo conocí como un sistema de inteligencia online. O sea, Alice es, por ejemplo, que es un robot inteligente que puede contestarle las preguntas en inglés. Obviamente no le va a preguntar quiénes son tus padres, porque se entiende que es un sistema de inteligencia artificial y el robot va a ser educado y le va a contestar, pero es una pregunta que es más que obvia, pues como que le pregunte a Adán, ¿quién era tu papá? O sea, ¿verdad? Que no tiene sentido la pregunta. Entonces, me refiero que cosas así como, mira, ¿qué piensas de...? No sé, o sea, cosas en inglés, Alice se las puede contestar. Y ojo, no estoy haciendo propaganda, estoy diciendo que si usted se siente solo, aburrido y no haya que hacer, puede ir a Alice y empezar a chatear ahí. ¿Qué piensas de la vida? Alice es inteligencia artificial, ¿ok? Por lo demás, guys, dígame, Ruth. ¿Esa a dónde la encontramos? En línea pone Alice y ahí le va a aparecer y ahí... empieza a chatear. ¿En Google? En Google, ajá. Ok. Guys, have a good night. Tomorrow is Friday and everybody knows. Desde ya puede llamar, hey, mañana a las 10:30. Nos vemos allá abajo, en la disco, en el restaurante. También, bueno, no creo que vaya a las 10:30 a la iglesia. Esa sería mentira. En la iglesia. Iglesia le dicen. Iglesia le dicen, pero a mí, la disco, a varios minutos. Sí, pero tipo 10:30, ok. Que 10:30. Somos correctos. Okay. Bye. Bye. Good night. Ok. See you. Bye. Bye. Right. Bye. No es Alice la que vivía ahí. Living next door to Alice. Y es Alice, I mean, sí. ¿Ya se fueron todos? No, todavía. No. Ok. Vaya, se lo voy a mostrar a usted, fíjese. Para empezar, lo voy a mostrar a Alice. Es un sistema de... Alice, sí, Alice. Vaya, por ejemplo... Aquí está, Alice. Tell stories, build games, learn to program. By Alice. Este es, digamos, pero Alice, oye, quiero ver Alice 3, quiero Alice. Pues voy a ver si les mando el enlace. Entonces quiero ver. Alice, Hotel, Alice, Alice App, Serving, Alice Communication, Alice, Your Business, Alice, ustedes dejen ver Alice Software, Alice Chat, vamos a ver, Chat, Alice Chatbot, a ver si lo pego en el chat, Chatbot, Web en Español, Chatbot Inteligente, Chatbot WhatsApp, Site, Bot Alice, Panorabot, y ha cambiado, veamos, pero si es... va. Pero este es en español, creo. Veamos. Ya voy a buscar el enlace. Vaya, se llama Artificial Linguistic Internet Computer, Computer Entity. Chatbot Alice. Yes, Chatbot Alice. Let me see. I think so that this has to be. If I can see. Ahí está, ¿va? Ahí está. Y ahí dice Charlie. It's our channel. Veamos. There are 16 comments. Kenya is cheese, yours, business, countries, popular search. And continue to contribute to Charbot. Porque hay un sistema para, para chatear. Pero ella es, digamos, ella es la computadora que. Es a free software. No sé, Richard Wallace, No sé si hay, quiero ver, organization, country, language, teams, social text recognition, honor awards, related, Por acá hay una parte para solo chatear y empieza a decir, por ejemplo, mira, puedes preguntar algunas cosas a ella. Yo voy a buscar bien el enlace y se los voy a compartir. Any question, Ruth? Lo de el in on app, pero de lugar. De lugar. Ok. Veamos. Eso estaba en. Quiero ver. Escritorio. Session of place. Pero no era el día que estaba cumpliendo años su hermana, no. No. Yo le dije la verdad. Mira. Sí, no, está bien. No me recuerdo en qué clase fue. Sí, es que esa es la labor de ellos. Igual yo, cuando no hablan, yo escribo. Generalmente yo estoy bien pendiente y estoy revisando los comentarios que ponen y todo eso. Porque... Pero eso fue esta semana. ¿De qué le hablaron? No, la clase, pero falté la semana pasada. Pero no recordaba, por eso le preguntaba si había sido esa clase. No me recordaba. Bye. Veamos prepositions of place. Bye. Yes. Bueno, vamos a pasarlas para acá. Para decirlo de manera más sencilla, at es más específico, in es más general y on es más específico que in, pero menos específico que at. Es decir, lo puede poner a grandes rasgos. In me serviría para decir en el país o en el municipio en el que vivo. On me sirve para decir la calle, muchas veces la calle y el nombre de la calle. Y at puede decir el lugar o el número, por ejemplo, donde vivo. O sea que van en ese nivel de especificidad. Es decir, in, ¿a dónde? Where do you live? I live in El Salvador, por ejemplo. Yo vivo in El Salvador. Yo vivo en El Salvador. ¿Cómo se llama la calle donde vive? Por ejemplo. La calle donde yo vivo. On Guadalupe. Guadalupe Street. En su caso, por ejemplo, su caso, usted vive, I live, usted dice, in San Salvador, in Ilopango, on Guadalupe Street. ¿Me oyó? In San Salvador, in Ilopango, on Guadalupe Street. Y luego podría decir at number. Exacto. Así. Ahora, también debe de saber que hay expresiones que no cumplen. Esas tengo que aprendérmelas de memoria. ¿Ok? Eso es básicamente. ¿Perdón? ¿Cómo cuál es ¿Cuáles son algunas? No hay ninguna regla. Simple y sencillamente son expresiones. Por ejemplo, decía, usted está at school. Me imagino que porque el lugar es más específico. Por eso dice at school y no dice in school, sino que at school, porque el lugar al final es más específico. Pero, por ejemplo, cuando yo digo de montar algo, digo on a ship, no digo que voy en un barco, estoy on a ship. Entonces, digo on. O sea, es decir, esas expresiones ya existen. ¿Quién me dijo? Alguien me dijo hoy una, no recuerdo. No recuerdo cuál fue y le dije, no, es que ya está dada. O sea, ya está así y no podemos, algunas de ellas no las podemos cambiar. ¿Ah? Que yo diga, por ejemplo, por ejemplo, que yo diga at the park. No puedo decir porque ya es in the park. Uh-huh. O sea, ¿me entiende? Esta ya está dada, ya así, mire, pero es que a mí me parece que debería de ser in the park. Sí, pero a usted le parece, pero no es así. O sea, ya el idioma así lo diseñó y eso ya no podemos ir contra. En la pirámide que salió en un ejercicio, uh-huh, que se dijo que ahí va. Exacto, es que decía que por eso estaba así diseñado como pirámide, porque uh-huh, in es como lo más general, decía. On es lo ya es menos general que in, es menos general que at, es menos general. Es decir, como digo, es más general que at, pero no, es menos general que at. Es el intermedio. Exacto, es el intermedio y at es el tope. Bueno, me imagino, no sé si usted la está viendo ahí. No, yo lo acabo de dibujar. Por lo que... Ajá. Es que me acordé que vi eso en uno de los ejercicios. Exacto. Pero no lo copié. Uh-huh. Que, ajá. Pues sí, me pareció bastante interesante y no lo había analizado así. Ajá, ajá. Exacto, pero así es. Ajá, ese es como decir, esa es como por eso lo pusieron así en esa pirámide, porque ejemplifica, por ejemplo, que in es el más general, on es eso, y al final at está en el tope porque es todavía más específico. Ok. Ajá. Y no sé si podría un repaso así rápido de este del lugar y el de tiempo. El de tiempo es uh-huh, idéntico en el sentido que vamos a... Permítame, quiero ver. Ajá. Aquí están las de tiempo. Vea, lo mismo. On es menos general. Se usa generalmente para días, para meses, pero cuando el mes lleva la fecha. Cuando el mes lleva la fecha. Porque si no lleva la fecha, entonces uso in. Ah, ok. Ajá, e in es para años también. Ajá. On es para el día. Siempre va a ser para días. Pero es para el día, cuando lleva el mes y la fecha. Y es, por ejemplo, para el día... cuando lleva la jornada. Ah, pero si solo va la jornada, es in. Si solo es la estación, es in. Y at, generalmente dije, es para horas específicas. ¿Ah? Y aún estas, aunque no se crean, son horas específicas. Por eso es night. No hay una conclusión fija, pero algunos dicen que es un periodo específico de tiempo, que es entre las 6 y las 8. No me crean a mí, eso dice la gente que estudia el inglés. Por eso es que es at night. Sí, ajá, porque luego sigue midnight. Exacto. Ajá. Eso era lo que yo quería aclarar un poco. Ah, vale. Esto también podría entrar en la pirámide, ¿verdad? Es lo que yo me acuerdo. Es que de hecho que está en la pirámide, solo que está del otro lado. Ajá. En la misma pirámide está también. Solo que está, de hecho que la pirámide le sirve ahí para decir time and place. Permítame, quiero ver algo, solo para. Voy a romper un poco mis esquemas, déjenme ver algo. Veamos. Uh-huh. 18. Veamos. Veamos. No lo hallo. Aquí está. Con esto cierro. Vamos a ver. Permítame. Vale. Ahorita lo comparto. Vale. Es de Vanea. Acá estamos. Ahí está. Vale, si ve el time, vea. Entonces, in es como para años, para estaciones y todo. O sea, bien general, pues. General. Por ejemplo, cuando usted dice, ¿cuándo cumple años? Ah, yo cumplo años en noviembre. En noviembre uso in, porque solo es el mes. Ah, pero por ejemplo, si usted dice, ah, yo cumplo años en noviembre, pero el viernes tal fecha, ya es on. Y si usted dice, mira, pero yo nací a tales horas, ya es at. Así es. Ok. Eso era lo donde yo estaba un poquito así. Que... Ah, va. Mire, y le quería hacer otra pregunta. Dígame. Pues mi intención es seguir estudiando, ¿va? Pero ustedes notifican si uno sigue al siguiente. Fíjese que eso sí lo hace Inglés Corporativo. Lo que mi sugerencia es, bueno, en su caso lleva buena asistencia y que termine todos los ejercicios de la plataforma y que obviamente el último día nos falte para cumplir con la encuesta. Digamos que esos son los requisitos que usted debe de cumplir para seguir en el curso. Cumpliendo eso, generalmente ya le tuvieron que haber notificado, por ejemplo, no sé si a su jefe, tuvieron que haber mandado un correo para que pueda volver a ingresar papeles. Dice porque el correo de ahí de la empresa yo lo manejo y no... Vaya, hagamos algo entonces. Del grupo coja uno de los números, el de Elena, creo. Busque ahí Elena. O vea el que tiene, creo que está Flor Elena, no sé si se recuerda de Elena, pero ahí está, o alguno de los asesores que aparecen ahí y pregúntele, mire, a mí no me ha llegado el correo y quiero saber, pues, porque entiendo que tengo asistencia, tengo notas y pues ya termina el curso y entiendo yo que el lunes creo que sería la última fecha para ingresar papeles que le puedan. Me dijeron ahora que le recuerdo que estamos a 3 clases de finalizar el módulo, por lo cual le hago en serio la más atenta invitación a que no vayan a faltar estos días. Entonces, me habla de la asistencia, ¿verdad? Pero no dice leer más abajo y sale más largo. No, de ahí, no, ahí sale Luis Bonilla. Atentamente. Vale, entonces, escríbale a él, dígale a él, mire, fíjense que escribo ya... Ya terminé el curso, ya estoy, como usted me dice a mí, sí, ya estoy por terminar el curso, pero quería saber cómo, o sea, qué tengo que hacer para seguir. Es decir, ¿qué tendría que ingresar? Pues yo, esa parte, soy honesto, no la manejo, no sé qué papeles le pido. Entonces, pero por lo menos en lo que es criterio del curso, es decir, asistencia y notas, usted va muy bien. Y ya solo faltaría la encuesta que hacemos el lunes para que cumpla, digamos, con los criterios y pueda seguir. Ok, está bien. Eso sería todo. Vaya, pues. Entonces estamos para servirle. Have a good night. Good night.